Spanish bastard. Okay. I want to welcome all our viewers. This is a quarter with Antonio, and I will be speaking just English, so you can understand. And my colleague Antonio will speak just Spanish, so we can learn Spanish from him. So Antonio, tell us something about yourself. What's your name? What is your job? Where are you from? And where do you live? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, pues nada, me llamo Antonio Muñiz, soy de España, soy del norte de España, de una región que se llama Asturias. Esto que tengo aquí detrás es la bandera de Asturias, por cierto. La Así. bandera de Asturias, the flag of Asturias. Y nada, pues ahora mismo vivo en Polonia, en Gdańsk. Vivo en Polonia, so I live in Poland. Trabajo en, bueno, en una oficina, en una empresa de reclamaciones a aerolíneas, atención al cliente. Y nada, y tengo 35 años dentro de un mes. Un mes, so. Exactamente un mes, sí. Exactamente, tengo 35 años, voy a cumplir, ¿cómo? Voy a cumplir. Voy a Claro, cumplir perdón, no, no. 35 años en un mes. I will Efectivamente. finish 35 years in 1 month. Okay, so I guess when our viewers will see the last episode of our meetings, so you will be already 35. Qué So, miedo. are you scared? No, ya desde que cumplí 30 ya da todo igual. Since you are 30. Hasta los 40 no me preocupo. Until 40, you're fine. Okay. So, today's topic is as today we have Women's Day, so I would like to talk about women, famous women in Spain. Well, when we talk about famous women in Spain, who is the first woman who comes to your mind, to your head? Si hablamos de mujeres de España, yo creo que quizá la más conocida internacionalmente podría ser la reina. La más conocida internacionalmente, so the most famous internationally, es la reina, es the queen, right? Yo diría que es la reina, sí, la reina. Que es en realidad la mujer del rey, ¿no? O sea, el que ostenta el título es su marido, el rey, pero bueno, pues su mujer se le llama reina también, ¿no? Y esta. She's called the queen. But she's a wife of king, es la esposa del rey. Es una mujer que es bastante joven, tiene un poquito menos de 50 años, creo que 48 años, si no me Es joven, equivoco. cuenta si ¿cuántos años tiene? Creo, si no me equivoco, tiene 48. Tiene 48 años. She is 48 years old, ¿okay? Y esta mujer no viene de o sea, no viene de la realeza, por decirlo así. Esta No viene de mujer la realeza, she's not from the royalty, okay. era periodista. Y bueno, pues hace unos años presentaba las noticias en televisión. Presentaba las noticias, she was presenting the news on TV. Y bueno, pues se le conocía por eso, era una periodista que salía en televisión. Hasta que un día dio la sorpresa y anunció que estaba prometida o en una relación, ya no me acuerdo, con el príncipe, que era entonces el príncipe. Era prometida al príncipe, she was engaged with the prince. So Y the prince nada, was a prince. Okay. efectivamente. Entonces, este príncipe se convirtió en rey porque el rey anterior abdicó. El rey anterior abdicó, the king, previous king abdicated, okay. Y ahora esta mujer es la reina de ser una periodista que presentaba las noticias hace unos años a convertirse en reina Okay. de España. Y de hecho ellos solo tienen hijas, tienen dos hijas, así que una de ellas será la Solo futura tienen dos reina. hijas. They have just two girls, the two daughters, and one of them.
Una de ellas se convertirá en reina por título, además, por título propio. Así que. Se convirtió a la reina. Se va a convertir. Se va a convertir en el futuro. She will become a queen, okay? Si nada pasa, en una reina de título propio. Ya será la reina, no será la mujer de. ¿Sabes? Será la reina por título. Así que en realidad estas niñas, estas dos hijas, también son, digamos, importantes por eso. Será la reina por título. She will be the queen because of her title, not because of being the wife of the king. Uh-huh. Okay. Otras mujeres que se me ocurren, bueno, pues se me ocurre alguna periodista que... Porque me has preguntado por mujeres influyentes. Influential women. Entonces, las mujeres influyentes que se me ocurren también serían periodistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, porque son las que salen en los medios de comunicación, en televisión, radio, tienen muchísimos seguidores y... Tienen muchísimos seguidores, they have a lot of followers. Uh-huh. Así que se me ocurre, por ejemplo, por decirte algún nombre, Julia Otero. Que es una periodista de radio que tiene muchos oyentes todos los días. Tiene muchos oyentes, so she has a lot of people who listen to her, a lot of listen to the show. Uh-huh. Por ejemplo, en televisión podría ser Ana Pastor también. Se hizo famosa hace muchos años por cómo hacía entrevistas, entrevistas muy incisivas, no sé si tú me entiendes también, incisivas. Se hizo famosa por sus... Sus entrevistas incisivas. Incisivas quiere decir muy... I would translate, so she became famous because of her interviews. What does it mean, incisivas? Incisivas... Bueno, incisivo es un diente, entonces cuando lo utilizas como adjetivo sería algo así como... ¿Incisivo es este diente de aquí? Claro, como que muerdes, ¿no? Como, ya, no diría agresivas, pero muy... no sé cómo explicarlo, como... ¿She was attacking the guest, the person that was interviewed? Vale, no los ataca, pero me entiendes que no les da tregua, por decirlo así. No, los invitados no estaban... relajados, no sé si me entiendes. Okay, so the people who were being interviewed, they couldn't sit calmly. Exacto. Porque esta mujer no se conformaba con las respuestas de los políticos, que ya sabes cómo son los políticos. No se conformaba con las respuestas, so she wasn't agreeing with the. No era suficiente para ella. Lo que le responden los políticos. Y era una de las pocas personas, sobre todo en los grandes medios de comunicación, que repregunta y vuelve a preguntar hasta que consigue la respuesta que quiere o que se supone que debería salir del político, ¿no? That's really nice sentence. Repregunta para conseguir la respuesta que debe salir. So she is re-asking the questions until she gets the right answer, the answer that should come out from the person. That's true. Okay. Can you repeat the name? Ana Pastor. Ana Pastor. Okay. Por cierto, hay otra mujer que se llama exactamente igual, Ana Pastor, y que es política, es bastante influyente también porque, bueno, pues es una de las personas de uno de los grandes partidos políticos de España. Fue presidente. But they are not connected. So there is no, se llama también Ana Pastor, igual, exactamente igual, una es periodista, otra es política y fue presidenta. Exacto, fue la presidenta, fue presidenta del Congreso de los Diputados presidenta del Congreso de los Diputados. So she was the president of some part of the government.
El Congreso, sí, el The government of Congreso, Spain. Okay, of the Congress of Spain. Okay. A very important function to make to. Sí, sí, de hecho creo que es la segunda persona después del presidente, ¿no?, del gobierno. La segunda persona después del presidente del gobierno. The sí. Person after the president. Bueno, tenemos, luego también hay muchas mujeres que han sido, por ejemplo, no, no, desde que hay una democracia, por decirlo así, porque ya sabes que en España hubo una dictadura con Franco. En España había una dictadura. En España hubo una dictadura. Luego Franco se murió y luego se instauró la democracia. Y desde que hay democracia, nunca hemos tenido una mujer presidenta del gobierno, pero sí que hemos tenido mujeres vicepresidentas. ¿Desde cuándo se re... ¿Puedes repetir? ¿Desde cuándo se...? Desde que se ha instaurado la democracia, es decir, después de la dictadura. Después de la dictadura. Sino la democracia. Nunca había sido una mujer presidente, pero había... Hemos tenido mujeres vicepresidentas del gobierno. So after the dictatorship with the democracy, there was never a woman who was a president, but you had a vice president of Spain, and she is the first vice president of Spain. First time. La que hay ahora de vicepresidenta. Ahora hay. Bueno, es un sistema un poco complicado, Jan, porque ahora hay... Es un sistema un poco complicado. Sí, porque ahora el gobierno de... System, so... El gobierno que hay ahora gobierna en coalición con otro partido. Son dos partidos políticos en el mismo gobierno, entonces hay... Son dos partidos políticos. En el mismo gobierno. There are two claro. Parties in one government. Entonces... happens in many countries. Claro, entonces hay que repartir sillones, Jan, no sé si me entiendes, repartir sillones. Sillones, you have to give the right seats to the right person. Exacto, entonces okay, ahora... Politics, no. Maybe, yeah, okay, say. No, no, perdona, perdona. Maybe, because we are talking about the women who are on a really high position in politics. So, as we mentioned before the recording, you said that when you celebrate the Women's Day, it's not always about giving presents to women. It's about fighting for the equality and the power of women, right? It's not like here in Poland. No, es verdad. En Polonia se celebra diferente. He visto que aquí, bueno, pues los hombres regalan flores. Los hombres regalan flores. So the en Polonia. Man, gives as a present the flowers. Mm-hmm. Sí. Y yo lo veo, se ve incluso por la calle. Hay hombres, o en las oficinas también, en el sitio donde en yo trabajo. Calles, en las oficinas, on the streets and in the offices. Mm-hmm. En el sitio donde yo trabajo, ese día las mujeres vienen con flores porque se las han dado o bien en recepción del edificio o fuera en la calle de la que venían a trabajar. Las mujeres vienen con flores en la oficina porque lo recibieron en la recepción. O por la calle. Por la calle. So the women come to the office when you're working. You can see women with the flowers because they received it on the street or in the reception of the office. We are talking still about Spain, right? En Polonia. Esto es lo in que Poland. Yo veo. Okay. Esto es lo que yo veo en Polonia, que es donde yo vivo. This is what happens in Poland. Mm-hmm. Y en España es completamente diferente. Bueno, a lo mejor hay alguien que regala... Completamente diferente, so it's completely different, okay? A lo mejor hay alguien que regala flores, no lo sé, pero el evento, por decirlo así, principal de este Día de la Mujer es manifestarse. Manifestarse, so go to manifest, so go to protest. Sí, entonces hay una manifestación, sobre todo en Madrid, multitudinaria. Multitudinaria, es decir, que va mucha gente.
para que me entiendan. Multitudinaria, que va mucha gente, so a lot of people are coming. Sí, entonces las mujeres salen a la calle para manifestarse y en realidad es una reivindicación de, bueno, pues del, para, de los derechos de la mujer. Ya sabes que, van a manifestarse por la calle para conseguir los derechos de las mujeres. Para sí. That. So the women go to the streets to protest and fight for the equality of genders and to get their rights. Uh-huh. Reivindican los derechos de las mujeres porque ya sabes que desgraciadamente este mundo en el que vivimos no todavía no es muy igualitario y entonces el mundo donde vivimos desafortunadamente no es igualitario, so the world where we are living right now is not about equality. Entonces las mujeres en España este día hacen, bueno, muchas hacen huelga también, es decir, no trabajan y van a la manifestación. Hacen la huelga o van a la huelga. They go for strike. No trabajan. They don't work. Okay. De hecho, yo escucho mucho la. Por ejemplo, es un ejemplo que te pongo. Yo escucho la radio. No lo hacen todos. Jan, no lo hacen todas las mujeres. No okay? lo hacen todas. No todas. They don't do, not everybody do that. But no todas, pero muchas sí. Y por ejemplo, a lot of them yes. Uh-huh. Un ejemplo que te pongo yo es que yo escucho la radio, escucho programas presentados por mujeres también. Por ejemplo, está Julia Otero que te he dicho antes. Y ese día estas mujeres no están en la radio. Están solo los hombres que colaboran en ese programa. En este día las mujeres no están en la radio. So the women who work normally in the radio, on this day they don't work. So it's a form of manifestation that they are on strike. They are fighting for the equal rights of women. Sí, te hablo de algunas de ellas. Obviamente no todas. Not everyone, but some of them are doing it this way. Okay. Pero te lo cuento porque es la manera como más o sea, es la manera que este día se celebra, abro comillas, porque en realidad no es una celebración, sino una reivindicación, es decir... No es una celebración, sino es una reivindicación. Reivindicación, es decir, una lucha por algo, ¿no? Es una lucha por algo, it's a fight for something, it's not a manifestation, it's a fight. Okay. So I think we've got everything about this topic, and I would like to shortly ask you, how do you personally celebrate this day? How what does it mean for you, and how do you celebrate it, or how do you fight during this day? Ahora es más complicado porque claro vivo en Polonia y aquí es diferente, ¿no? Entonces vivo en Polonia y aquí es diferente. Claro. Here is different. Es diferente porque aquí no hay manifestación y nada de eso, ¿no? Entonces aquí en realidad se celebra normal, como se celebra el Día de la Madre o el Día del Padre, se dan regalos o lo que sea. Yo no soy... Regalos, so you give presents, so celebra normal. Eso es lo que yo veo. Aún así, yo no suelo participar mucho en la, por decirlo así, parte polaca o visión polaca de este día, estoy acostumbrado en la vida polaca, ¿no? Estoy acostumbrado a lo otro, ¿me entiendes lo que te quiere decir? Estoy acostumbrado a lo otro. Acostumbrado. I'm przyzwyczajony. Accustomed to something different. Okay. So how do you do it? What does it mean for you? Is it a special day or it means nothing to you? Yo no traigo flores ni nada de no eso. No traigo flores. I don't bring flowers. Okay. Simplemente lo que yo hago es compartir en redes sociales, por ejemplo, compartir o dar likes y todo eso a los movimientos que yo veo que utilizan este día para esta reivindicación
y esta manifestación que es tan necesaria. Yo no sé, Jan, este año con el tema de la pandemia, si va a haber manifestación o no. De hecho, hay un debate, unas quieren ir, otras no, bla, bla, bla. Eso me da igual. El caso es que, por lo menos en redes sociales, la gente es muy activa con este tema y la manera que, desde la distancia y desde que tengo, es... You said very nice sentence that lo que hago es compartir y dar likes a la gente que es activa en España. So you give likes to people who are active on social media, on Facebook, who support women during the Women's Day. Básicamente. Okay. So thank you very much for this interview. It was Antonio Muñiz for the quarter with Antonio, and see you next time. Thanks a lot. Un abrazo. Un abrazo. Besos.